Bueno, con 10.700 jóvenes y niños venezolanos. Niños y jóvenes venezolanos, comenzamos este Cayendo y Corriendo rapidito. Tenemos 21 minutos. Se puede hacer mucho. Bienvenido, Venezuela. Hoy jueves 26 de abril del 2018, a todo vuestro Cayendo y Corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No quiero yo comenzar este programa, me arreglo aquí la corbata, sin antes, recuerdan que la semana pasada hicimos la denuncia del Pérez Carreño, que de 7 quirófanos, uno, el encargado de los temas del corazón, no funcionaba por un aire acondicionado. Pues les traigo una buena noticia, una vez más, nuestras denuncias llegaron a puerto seguro y veamos las imágenes de los arreglos del Hospital Pérez Carreño. Insistimos, de la denuncia que se hizo la semana pasada, se arregló el aire acondicionado y solamente hace 2 días se salvaron 10 vidas con 10 operaciones. Yo pido un aplauso entonces para las autoridades, para el ministro del Poder Popular para la Salud, que escuchó nuestro señalamiento y de forma expedita en 5 días ya está operando el quirófano en cuestión y se está salvando gente de toda Venezuela que puede acceder a operaciones del corazón. Para eso creo yo que está la comunicación, para eso creemos nosotros que está la comunicación política, para resolver los problemas puntuales. Y hablando de problemas puntuales, chico, un kilo de carne pasó de 800.000 bolívares a 1.200.000 de un día para otro. De un día para otro, y esto fue hace días ya. ¿Dónde? Agarramos infragante a través del video de TV Pueblo. La gente de TV Pueblo, desde aquí le envío un saludo. Los agarraron infragante. Los grabaron y además se pusieron bravos y empezaron a insultar al presidente de la República. ¿Qué les parece? Vean esto. 20 de abril, lo que ustedes van a ver hoy es la denuncia que hace el pueblo y el llamado de inmediato que tenemos nosotros como la televisora del pueblo. Acá, en un comercial Tuqui, ubicado en la avenida Panteón, una irregularidad con los precios. Y la comunidad pide que le pongan mano dura a estos especuladores. ¿Este quién? Yo, soy el presidente. Y vinimos a hacer el llamado que hizo, y vinimos a atender el llamado que hizo la comunidad. La comunidad está denunciando por los precios elevados que tiene este comercio. Ayer estaban vendiendo, ayer a las 3 de la tarde estaban vendiendo la carne a 890 bolívares. Vine a comprar para verificar que me dieran el tip, efectivamente. A las 3 de la tarde cerraron. Ahorita estamos viniendo otra vez a preguntar los precios y la subieron a 1.250.000. ¿Cómo me justificas tú de que subiste la carne de ayer hasta hoy casi 300 y pico de bolívares más si esa carne no fue comprada el día de hoy? Si esa carne tiene tiempo allí, ¿por qué especular con los precios? ¿Por qué no tienes la lista de precios? ¿Y por qué la agresividad de estos compañeros hacia mi persona si yo vengo a hacer un reportaje? Porque el pueblo ha denunciado y aquí nosotros venimos a velar por él. Que venga la persona encargada y... La gente está denunciando y nosotros corroboramos que es verdad, es efectivo lo que dijeron. ¿Cómo hacer eso? Cerraron. ¿A cómo te está quedando hoy, chamo? 1.150 y ayer estaba en 890. ¿Cómo es? Porque no tiene la lista de precio. La lista de precio no está. Ya, bueno, cargado hoy, chamo, por favor, cargado. No puede ser que usted aumente 300.000 bolívares de un día para otro. O sea, no puede ser. El encargado, por favor. Bueno, ¿cómo está? Nosotros vinimos ayer y grabamos aquí. Yo no sé dónde cuenta. Pagamos la carne y le vamos a pagar a 800 bolívares. ¿Cierto? ¿Usted no vio, verdad, compañero? Ayer Natal. No nos vio. Yo tengo la grabación donde usted grabó ayer. Lo grabamos ahí. No pasó la tarjeta, no pasó la tarjeta. 860 bolívares aquí la carne. Hoy está, tú estabas ayer cuando venimos acá. Estaba yo cuando venimos aquí. Y ahorita me estás vendiendo a la carne, o sea, 300 bolívares de más. No, nada que la baja aquí, pues tengo una grabación de ayer que grabamos aquí cuando la carne estaba. Estábamos esperando esa respuesta. Y hoy nos tenemos 500 mil bolívares. 500.000 subieron de ayer a las 3 a las 9. ¿Cuánto está aquí la carne? Primero, yo no puedo vender una mercancía que no tengo. La que vimos ayer, que la guardaba, estaba
es culpa del gobierno, este país está como está. ¿Por qué? Porque usted está mal. El gobierno del país está como está. Y la cara está cara por eso. Ya, ya. Ya estamos tomando el caballero. Yo lo que quiero es que me den un carnet. Me den un carnet. Sí, tranquila, que cuando lleguen las autoridades te enseñamos que el carnet. Llegue. Porque no, si yo soy motorizada, yo no voy a hacer nada con una cámara aquí, ¿verdad? Si yo estoy aquí con una cámara aquí, porque la gente de mi... Por culpa tuya, el país está como está. Que es una guerra contra el pueblo, es especulativo y es para de alguna manera doblegarlo. Nosotros tomamos... Pero ellos cerraron la carnicería porque le vinimos a decir que los precios allá estaban más bajos y hoy están más altos. Hoy aparecieron 500 dólares más. Porque es especulativo, porque ellos seguían por un dólar corrupto, un dólar sudeco, el dólar sudeco. Y cerraron la carnicería, mira. Sí. Es que es algo ilógico, es algo absurdo. Es algo que no tiene ciencia. Seguían por un dólar que no es el dólar que debería de ser, el dólar nacional, sino por lo que ellos quieren. Y entonces así de alguna manera nos están doblegando para que nosotros también agarremos odio. Claro, vale, estoy comprando. ¿Y quién va a comprar eso si es un sueldo mínimo en cuanto? Ayer estaba en 800 bolívares aquí en esta carnicería, se llama... Y hoy está a 1.300. Toda para... la carnicería y todos los negocios de aquí hasta allá arriba son igualitos todos. Fuerza Armada, así la Candelaria. Todo eso es así. Todos los negocios son lo que ellos quieren, cada quien pone un precio que mejor le parezca. Mientras más caro, parece que estuvieran compitiendo quién lo tiene más caro. ¿Qué le parecen los precios de la carne? Bueno. Yo no tengo real para comprar. ¿Y qué le parecen los precios de la carne tan caro? 1.000.000 de bolívares, 1.300.000. ¿De quién, a dónde vamos a sacar eso? ¿De quién es la culpa? Porque un carnicero me dijo ahorita que era culpa del presidente Nicolás Maduro. No. ¿No cree usted? El gobierno. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Él por lo menos es una bella persona y eso. Pero el que lo la calle. Todo el mundo que tiene negocio hace lo que le da la gana ahorita. Aquí de una vez Valentina Milano dice duro con los especuladores. Tienen nuestras redes sociales ahí. Estamos leyendo Facebook Live. Estamos leyendo Instagram. Vamos a colocarlas por favor en tiempo real. Resulta que esto los agarran aumentando el pollo o grúa de 800.000 bolívares y la carne a 1.200.000 día para otro y se ponen bravos, se indignan y le echan la culpa a Maduro. Esto sí tienen, ¿ah? Bueno, Sundé, usted sabe qué tiene que hacer ahí. Usted sabe qué tiene que hacer ahí. Aquí nos dicen en tiempo real, pero Pirela, no entiendo por qué no actúan. Si tú les muestras las evidencias, saquen los fiscales de la Sundé, ¿para qué viven echando carro en las oficinas? Que pena ajena es lo que siento, dicen por aquí, por favor, ojalá el presidente vea esto. Propatria, 1650, por Dios, ¿qué será? Cayendo y corriendo el programa del pueblo oprimido, venceremos. Osmi González. Maridel, pídela por favor la reactivación de la obra de terrazas de Ave María en Yare. Me siento más venezolana con ver y oír esa orquesta. Viva mi Venezuela, dice Silvia Curera. Queso pecorino en 4 millones. Y los mercados municipales igual. Hablando del precio de las cosas, nuestra reportera de Liguana.tv, me refiero a Mirelvis Gutiérrez, en el siguiente material audiovisual muestra la opinión de la población venezolana sobre qué, y allá hay gente que nos está diciendo en tiempo real, grúa, sobre el precio de los pollos. Dígame en los supermercados, dígame en los supermercados. Fuimos con micrófono en mano y le dijimos, ¿qué piensan ustedes de esto? Escuchen la respuesta. Bueno, el pollo hoy está como en 1.500 ya, si acaso no 2.000 bolos ya. Vamos a pensar pues que eso no puede ser. Ni carne ni pollo, tengo años y siglo que no como.
puro, como dice, puro taparrabo, arepa, arepa, arroz, palete, ¿qué es eso? Porque ya ni, hasta los huevos ya te los van a aumentar, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto salen los huevos? El cartón vale 4,000 y pico. 1,400, 1,400,000 y pico de bolívares. Ay, no, yo paso por la vitrina viendo los pollos y andan volando los pollos. Boca, baja el pollo porque anda volando. La vaca también. 1,200,000 bolívares. Comiendo pura sardina. Y hoy es apenas el inicio de nuestra campaña electoral. Y le pido a mi presidente Nicolás Maduro que por favor pare esta masacre que nos están haciendo con la guerra económica. ¿Cómo es posible que el ambulatorio de Yagua, Estado Carabobo, no me quisieron atender porque no pertenezco a tres sectores que tienen indicado grave? Esto es María Olga Rojas Mosca, ambulatorio de Yagua. A ver, Álvaro Castro, 5276, el terminal de Maracay, ¿qué pasa que nadie puede meterse allí a desalojar ese poco de bachaqueros? Beatriz Bracamonte, en el mercado de Puerto La Cruz venden el billete parejo, están vendiendo los billetes. Ustedes nos dicen y en tiempo real, ahí está Facebook Live, La Iguana TV, Instagram, arroba mprespirela. Son las dos cuentas que tenemos en este momento activas para ustedes. Ustedes nos dicen y en tiempo real. Aquí el cartón a 1,600. El terminal de Maracay, venden comida, descaradamente bachaqueros. Esto es otra, miren cuando las cosas son ciertas. Me están diciendo el terminal de Maracay por Facebook y por Instagram. Dos usuarios diferentes. Algo debe estar pasando en ese terminal. Seguimos nosotros hablando de los problemas que a usted les toca. A través de este material audiovisual, el equipo reporteril de Iguana.tv muestra ¿cómo es el modus operandi de los bachaqueros de qué? De medicina. Porque ahora los bachaqueros se fueron a las redes sociales a vender las medicinas. Y en algunas páginas web se encuentran los medicamentos más buscados. Aquellos que no encontramos en la farmacia, miren dónde están apareciendo. Buenas tardes, ¿cómo está? Estoy llamando por el anuncio de la caja de ampollas. Yo tengo 3K. Ok, perfecto. ¿Y el costo, caballero, quisiera comprobar? No, el costo de 10 millones. ¿10 millones? Sí, buenas tardes. Amigo, estoy interesada en el losartán que publicó. Pero ya no tengo, ya va a ser todo, yo tengo que ganar ya. Ah, ok. Oye, amigo, y para tener un estimado. Estaban en 420. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Estoy llamando por el tema de la amoxicilina que tienen publicada por allí por Instagram. Quería verificar costo. ¿De qué? De la amoxicilina. ¿Pediátrica? Correcto, sí, señor. 1,450,000. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Es para verificar si todavía tienen Fulgrán. Sí, está disponible. ¿En cuánto está el costo? 2,600. No lo escuché bien, 2,600,000. Sí. En el portal laiguana.tv están estos videos en nuestro canal YouTube. Para las autoridades, ahí usted tiene las cuentas de Facebook, los números de teléfono CanTV, así que sin ningún problema les pueden caer. Números de celulares, tienen todo lo necesario para hacer su trabajo. Estamos leyendo en tiempo real lo que ustedes nos escriben, ahí tienen por Facebook y por Instagram. Facebook e Instagram. Nos están escribiendo por aquí. Hola, llegué tarde. Bueno, bienvenida, Mati. Mano dura, pero ¿cuándo? Dice Yuri Mari. Y Serpa dice, hiperlíder de Charallave, precio especulativo. Saludos, camaradas. Kismel Limper dice, preso todos estos personajes que juegan con la necesidad del pueblo. Aquí una cuenta, Bomberito Surf, dice, ¿qué pasa con el sueldo de los bomberos, chicos? Que aumentos y aumentos y el sueldo
sigue igual. Katy dice, saludos, mi bello. Un beso para ti, Katy. Gracias por lo de bello. Gracias por lo de bello. Eso es el maquillaje aquí. Ojo a los negocios de Antímano y Carapita, dice Dionis. Saludos, compadre. Uno de los percusionistas más vergatarios de este país. Ojo a los negocios de Antímano y Carapita. Antímano y Carapita. Y aprovecho la oportunidad para hablar una vez más de los bachaqueros de... De Katia Pérez Bonaldi. Están ahí intocables. Seguimos nosotros. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, en una rueda de prensa realizada el día miércoles 25 de abril, ofreció más detalles sobre la segunda fase de la operación Manos de Papel. Compadre, cayeron unos cuantos, pero todavía faltan, ¿verdad? Y muchos. Hasta ahora hay 112 personas detenidas. Más detalles de esta segunda fase de Manos de Papel. Vean esto. La segunda fase de una operación a gran escala jamás conocida en la historia contemporánea por el alcance, primero de las personas detenidas. Hasta esta fecha son 112, de las cuales 107, quiero informar, han sido presentadas a los tribunales de la República por una pluralidad de delitos que le han causado un grave daño a la economía popular. Cuando hablo a la economía popular, me estoy refiriendo a la ama de casa, al trabajador, al campesino, al estudiante, incluso al comerciante informal. Delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, porque aquí hay gente que cree que puede un día 19 de abril tasar el dólar llamado paralelo al 500% que estaba cuando nadie ha hecho siquiera un solo movimiento cambiario. Y continuar del 19 de abril pegado al fin de semana haciendo lo mismo impunemente. Hasta esta fecha estamos hablando de 1.382 cuentas bancarias en las cuales se han bloqueado una suma que supera en este momento con B grande 3 billones de bolívares. Se ha logrado la incautación de 54.917.000 bolívares en efectivo. En dólares, aproximadamente 15.000 dólares, aparte de pesos colombianos, vehículos, motos, etc. Nuestros fiscales se han desplegado en todo el país para practicar con todas las garantías judiciales 125 allanamientos, de los cuales 85 corresponden a empresas. Ahora bien, esta es una operación que ha logrado hasta el momento desmontar un sistema financiero paralelo que no pertenece al Banco Central. Se desmontaron 3 casas de remesas ilegales. Voy a nombrarlas porque tienen que ser nombradas y la gente tiene que saber quiénes son y difundir quiénes son. Intercash, Rapid Cambio, Rapid pero para robar. Artim, operan con páginas web registradas. Siempre esta sorpresa, en el exterior. Casi siempre en los Estados Unidos de América. Actúan a través de cuentas Twitter, cuentas de Instagram y cuentas de Facebook. Estas son casas ilegales cuyas cuentas internacionales matrices, repito, las principales están en los Estados Unidos de América, también tienen registros en Panamá. Panamá, que se ha dedicado a ser un país, lamentablemente, por encima de su pueblo, en ser epicentro de lavado de dinero, de blanqueo de capitales. El Ministerio Público hoy, en este momento, ha solicitado bloqueo de 247 cuentas bancarias y hemos solicitado
40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 nuevos allanamientos. Me estoy refiriendo ahorita, en este momento, cuando estamos hablando de la segunda fase de esta actividad. Bueno, aquí tenemos dos cuentas abiertas para ustedes. Pueden escribir en tiempo real. Instagram y Facebook. Estamos en Facebook con La Iguana TV. Lo tienen ahí en sus pantallas. La Iguana TV. Escríbanos y en tiempo real lo que ustedes escriban lo vamos a leer. Ténganlo por seguro. Y la otra es en Instagram, @mperezpirela. Miren, me están diciendo aquí varias cosas de Antímano. Yo fui personalmente a Antímano. Compadre, eso parece Topolandia. Lleno de huecos por todas partes. Hidrocapital está arreglando, lo digo responsablemente, no tengo por qué yo dudar de eso, pero ya ha pasado demasiado tiempo y Antímano está llena de huecos por todas partes. Es decir, si se abre un hueco se tiene que cerrar, y si se abre se tiene que cerrar en un tiempo perentorio. Antímano, por favor, a las autoridades de Hidrocapital. Hermano, ¿qué pasa con el supermercado Emporium en Guarena? Son intocables, especulan con todo. Figueroa dice, Tania, Turmero es un pueblo sin ley, los comerciantes hacen lo que le da la gana. Turmero, Estado Aragua. Rusi Morillo nos está diciendo en tiempo real a través de @mperezpirela, mano dura. Díaz Roxy nos manda un saludo, saludos a ti también. Bueno, seguimos por aquí. Hay un tema que evidenciamos también en este material que verán a continuación. Queda en evidencia el montaje mediático que viene implementando la abogada venezolana Erika Enríquez. Ella está en Trinidad y Tobago, está actuando contra Venezuela con la única intención de crear campañas de manipulación y hacer ver a nuestro país como una nación donde no se garantizan los derechos humanos. Tiene una mafia en Trinidad y Tobago y está manipulando a los venezolanos que llegan allá. Vean esto. Entonces, tú vas a decir que tu vida está corriendo riesgo en Venezuela y que fuiste víctima de amenazas por parte de la misma embajadora y amedrentamiento, que firmaron lo que firmaron, las boletas de deportación y todo eso, coaccionada. Me voy repatriada a Venezuela orgullosamente. Estoy feliz por volver a mi tierra. Voy a regresar a mi país voluntariamente repatriada. Y que tú quieres que te manden para otro país, que te ayuden a mandarte para otro país donde tengas la seguridad que no tuviste en Trinidad. Tampoco en Venezuela. Nosotros estamos haciendo una conexión, ¿ve? Y la conexión es la siguiente: ACNUR Venezuela los va a proteger a ustedes y ustedes le tienen que solicitar que se sienten en peligro en Venezuela, en mucho peligro, exagérale un poco de que han recibido amenazas y todo para que los saquen de Venezuela para otro país, no para Trinidad, porque esto es un infierno. Sí, para otro país. Y eso lo están negociando en este momento porque yo estaba en todas esas mesas de negociación. Así que, por favor, haz la denuncia sin miedo, porque eso va a llegar directamente al Magro, Marcos Rubio, y a Ginebra con el Alto Comisionado para Todas las Naciones, que es Filippo Garbi. Eso viral rápidamente, todo está activo. Lo que pasa es que en Venezuela no tienen tanta información, pero todo está activo, mi amor, todo está. Mira, esto es un candelero. Te animo a que lo haga y que denuncie absolutamente todo porque el gobierno de Trinidad está en pinga de problemas. Y el gobierno de Venezuela también. Es más, nosotros los refugiados aquí en Trinidad queremos llevar al gobierno de Trinidad a la corte en su mismo.
nosotros ir a la Corte Internacional de La Haya, es decir, violación de derechos humanos para Trinidad. Más de uno y más de una anda en esto, malponiendo a su país, gente que aquí no tiene que ver con la política, pero nada, que refugiados políticos, más de una. Esta abogada anda en eso en Trinidad y Tobago. Hago un llamado también a nuestras autoridades allá, a nuestra embajada, a nuestro consulado. Aquí nos están escribiendo, nos pueden escribir ustedes en tiempo real por Periscope, @MAPerespirela, pero sobre todo por dos cuentas que tenemos hoy activas: Facebook, La Iguana TV, Instagram, @MPerespirela. Por favor, vamos a colocarlas, ahí las tienen en sus pantallas, y ya están llegando mensajes de toda Venezuela y el mundo. Mercados municipales Maracay, otra vez el mercado municipal, cobran en efectivo, un precio si vas a pagar en efectivo y otro precio por tarjeta. A ver, qué dice por aquí, antibióticos pediátricos alrededor de los 3 millones. En Tucacas los comerciantes cambian los precios todos los días. Esto nos lo están diciendo a través de Instagram. Bueno, seguimos nosotros aquí con temas de venezolanos en el exterior que nos interesa mucho. Nos interesa. El compañero Ricardo González realizó una actividad especial hace ya poco más de una semana desde Lima, desmontando las mentiras acerca de la vida que llevan algunos venezolanos. Un venezolano entrevistado confesó que se quiere regresar aquí a Venezuela, a su país, además de denunciar que es una mentira todo el panorama que le pintan en la nación peruana. Asimismo declaró que ha pasado hambre en Perú, que ha dormido en el piso en Perú y también ha sido humillado y explotado. Porque te están pintando que tú llegas a Perú, que tú llegas a República Dominicana, que tú llegas a Chile y te están esperando con los brazos abiertos. Eso no es así, compadre. Eso no es así, comadre. Testimonio de un venezolano en Perú. Bueno, nos encontramos en algún lugar de Lima con un panita a quien no vamos a darle identidad por este momento, pero lo cierto es que voy a dar la sorpresa de que hay compañeros, compatriotas que regresan con nosotros a la nación. Tenemos 40 segundos. ¿Por qué estás regresando a Venezuela tú? Bueno, por la situación que nos pintan a nosotros, que creen que la vaina aquí es mantequilla. Y cuando uno llega aquí resulta que la realidad es otra. Tengo 2 meses y medio aquí llevando coñazos, durmiendo en el piso, pasando hambre. ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir? Humillaciones de los peruanos hacia nosotros, nos pagan una miseria. Humillaciones. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo dormían? Ahorita, primero cuando llegué, alquilé una habitación y duré una semana durmiendo en el piso. Con la misma ropa que traía en el bolso, lo puse en el piso y dormí ahí encima. Después me mudé con un amigo. Yo traía una máquina para afeitar. Me tocó empeñar la máquina para pagar alquiler. Lleva coñazo. Después, ahorita estaba durmiendo con otro pana porque no tenía para pagar alquiler. Me tuve que mudar de donde estaba con el amigo. Estábamos durmiendo 4 en un colchón inflable. Son cosas complicadas que la gente no analiza bien. Sí. Que son cosas que la gente no analiza bien y que creen que todo es así fácil, como lo pintan cuando uno está allá. ¿Cómo crees que se siente tu familia cuando te vea en Venezuela? Feliz. Tengo a mi hijo allá, tiene 4 años. Mi mamá está alegre porque le dije que me voy otra vez a mi país. Yo estoy alegre. Si vaya a coñazo, de pana que me prefiero ir para mi país y aguantar la pelea como sea. Sí, bueno, y tiene el testimonio de una persona. Nosotros vamos a estar trabajando sobre esto en las próximas semanas. Y agradecemos a los compañeros de todo el cuerpo diplomático de Venezuela, los compañeros de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los compañeros de las organizaciones sociales que hicieron posible este trabajo. Y bueno, vamos para adelante, hermano. Venceremos. La batalla es dura, pero es la batalla. Venceremos. Miren, importante esta reflexión. Cada quien en este país tiene toda la libertad del mundo de ir, de venir, de salir, de entrar, de escoger si quiere vivir aquí o en otro país.
Nada de eso es criticable, pero yo hago una reflexión. Muchos venezolanos, sobre todo chamos, jóvenes, que se están yendo engañados. Le están pintando pajaritos en el aire y resulta que cuando llegan a países como Perú, como Chile, como República Dominicana, como Trinidad y Tobago, lo que reciben es vejaciones, humillaciones, trabajo forzado, tratas de blanca a nuestras mujeres, prostitución, secuestro. Hago un llamado libre, el que quiera salir, entrar, el que escoja vivir donde quiera, pero mosca, porque oro parece. En este sentido, queremos nosotros traer aquí un video de uno de los intelectuales más importantes del hemisferio, gran amigo además, el profesor, el maestro, Atilio Borón, que silenció los argumentos de una periodista, por cierto, peruana, que mantiene falsas versiones mediáticas preempaquetadas sobre Venezuela, sobre la política venezolana. Esto no tiene desperdicio. Os invito a escucharlo. Bueno, mire, yo primero que nada quería decirle de que habría que actuar con mucho más cuidado al hacer esta caracterización que usted hace, ¿verdad? Digo, Lula da Silva ha sido puesto en prisión y hay enormes dudas acerca de la evidencia que hay en su contra como para enviarlo a la cárcel. Esto lo dice la muy prestigiosa Orden de Abogados de Brasil, que es una institución que ha tenido una larga trayectoria de protección de los derechos humanos. No son necesariamente partidarios del PT ni de Lula, pero reconocen las debilidades del debido proceso. En el caso de Correa no hay absolutamente una sola prueba que lo pueda inculpar. Sin embargo, ha habido un linchamiento mediático del señor Correa, y yo creo que si hay algo que tenemos que defender es el debido proceso, Pamela. No puede ser que porque haya una acusación, porque así como hoy acusan a Correa, mañana la pueden acusar a usted, ¿no es cierto?, de un delito y usted quede indefensa. Tenemos que atenernos a la regla del derecho. El derecho es cuando hay pruebas, y si hay pruebas efectivas, las personas tienen que ir a la cárcel, pero no se les puede, de verdad, condenar preventivamente, como desgraciadamente se hace en muchos casos. El caso de Nicolás Maduro, se dice que es un dictador muy especial, porque rige un país donde ha habido más de una elección por año. Yo le pediría que veamos que otro país de América Latina y del mundo ha tenido elecciones de ese tipo, monitoreadas permanentemente. ¿Cómo definiría usted, si me permite, señor Morón, cómo definiría usted entonces el régimen de Venezuela, de donde han salido, ha habido un éxodo de 2 millones de personas huyendo de la crisis humanitaria y económica, donde la prensa es reprimida, donde la fuerza se utiliza para perseguir a la prensa independiente, una prensa acallada por la bota chavista? Realmente me sorprende lo que usted dice. Se ve que no ha estado en Venezuela, ni conoce el país, ni ha recorrido, ni ha hablado con la gente, porque fíjese usted que los principales líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, Borges, etcétera, entran y salen del país sin ningún problema, hacen declaraciones a la prensa, tienen conferencias de prensa, todo eso se publica en los medios venezolanos, la verdad. Si eso es una dictadura, bueno, le aseguro que en la carrera de ciencia política de Estados Unidos tenemos que empezar a definir otra vez lo que es una dictadura. Yo creo que acá hay una visión muy estereotipada que no ayuda para nada, y en cuanto a los emigrantes, les digo, probablemente, no sé si el número de esos 2 millones me parece un número muy exagerado. En todo caso, es menor de la cantidad de gente que huye de Centroamérica, México y Colombia yendo hacia los Estados Unidos o hacia otros países a buscar refugio por la crisis económica. Entonces, seamos equidistantes y veamos. ¿Hay gente que está saliendo de Venezuela? Sí. ¿Hay una crisis económica en Venezuela? Sí. Pero miremos el otro lado también. Expliquémonos por qué hay millones que también están saliendo de Centroamérica y México y que están jugándose la vida para entrar a Estados Unidos. ¿Definiría ahora una democracia? En Venezuela, usted ha hablado de elecciones sucesivas, Juan Carlos, perdón. Sí. El señor Morón nos hablaba de eso, de elecciones sucesivas en Venezuela. Todos los poderes dominados por el chavismo, ¿se puede hablar de elecciones transparentes? Han habido denuncias internacionales de cómo es que esas elecciones son manipuladas, de cómo el referéndum que trató de llevar la Mesa Única Democrática nunca se llegó a terminar la contabilización de los votos, el referéndum quedó en nada. Hay persecución política, hay presos políticos, las denuncias internacionales están en todos los periódicos independientes del mundo.
No, yo estoy equivocada también, perdóneme, pero la verdad que no es así. En todo caso, yo digo, esta es una opinión, yo le doy la opinión del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que dice exactamente lo contrario a lo que dice usted, y él tiene, preside una fundación, la Fundación Carter, que se dedica a estudiar ese tema, y él ha dicho que el sistema electoral venezolano es más transparente y confiable que el de Estados Unidos, primero. En segundo lugar, si fuera como usted dice, que no es verdad, la oposición jamás podría haber ganado la elección en la Asamblea Nacional, que ganaron ellos perfectamente. O sea que acá nos encontramos en un caso curioso en donde si yo gano las elecciones son honestas, si pierdo las elecciones son deshonestas. La verdad que no es un ejemplo de buena cultura política. ¿Qué pasó después con la Asamblea Nacional? Después, bueno, la Asamblea Nacional, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, que hubiera sido la gran contribución a la paz en Venezuela, tenía que haber elaborado una legislación que corrigiera algunas de las cosas que ellos ven. Sí, después el régimen de Maduro se negó a hacer caso a cualquier tipo de ley que salía y emanara de esa asamblea, pero, y luego la arrinconó y la cambió por otra. Pero escúcheme, el gobierno de Maduro, porque si hablamos de régimen, tenemos que hablar también de régimen en Perú, en la Argentina, en Colombia, digamos, en donde están matando gente, pero de una manera impresionante. O en México, digo, si quiere tengo acá el último informe. Hay 47 presidentes municipales asesinados en México. Eso parece no ser noticia, parece que acá... Bueno, claro, y eso es obra de narcotráfico, sí, pero, ¿no es cierto? Pero no veo yo la denuncia en contra del gobierno mexicano diciendo que autoriza eso, o que se queda de brazos cruzados, o que no investiga la muerte de los 43 chicos en Ayotzinapa, o las matanzas permanentes. Ya han matado 4 periodistas en México en lo que va del año, y yo no veo que nadie... parece ser que el único país en el mundo que importa es Venezuela. Que Venezuela tiene sus problemas, pero claro que sí, es innegable. Problemas económicos, problemas políticos, pero también los tiene Argentina, también los tiene Brasil. Brasil está gobernada por un señor que usurpó el poder y que tiene 3%, mira lo que le digo, 3% de aprobación popular. ¿Y por qué no le decimos régimen al gobierno de Temer? No, parece que Temer es una democracia, el único régimen, entre comillas, Venezuela. Creo que no es serio, hay que hacer una discusión realmente más medular y más de fondo. Ay, ay, ay. ¿Amerita esto un comentario? No. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir rápidamente. Ustedes siguen escribiendo por nuestras redes sociales. Se los agradecemos. Tratamos nosotros una vez más de hablarle con claridad, con honestidad, pero sobre todo con responsabilidad. Nos tenemos que despedir. Aquí están 10.700 jóvenes. Récord mundial. Y esto está pasando en Venezuela. Esto es Venezuela. Desgraciadamente, desde Colombia, donde están asesinando periodistas, fosas comunes, torturados, desaparecidos, México igual, prefieren no hablar de esto. No importa, nosotros los venezolanos sabemos lo que no funciona, pero también lo que funciona. Los errores, pero también los aciertos. Y seguimos creyendo y apostando en este país. No me despido sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. De lo que dicen, pero no piensan, o de lo que piensan y no dicen, nos encargamos nosotros aquí en Tú, en Vuestro, Cayendo y Corriendo. Nos vemos, Dios mediante y la chinita mediante, el próximo jueves. Venezuela, madre mía, te amo en demasiado. Chao.